Bueno, habla el ministro presidente Sergio Massa en Washington después del acuerdo, o la reunión, mejor dicho, con el Banco Interamericano de Desarrollo. De la asignación universal son recursos de financiamiento del Banco Mundial que de alguna manera refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y otros 200 millones de dólares de financiamiento que van a operar a través del Banco Vice desde el Ministerio de Economía, que tienen por objetivo central el prefinanciamiento para las pymes de exportaciones y de importaciones, con el objetivo de garantizar a las pymes argentinas el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisa rápido en el caso de las exportaciones. De alguna manera esto acompaña el programa de 575 millones de dólares que puso en marcha el Banco Nación para las pymes argentinas, con el objetivo de ampliar el cupo exportador de Argentina. Y por otro lado, con el Banco Interamericano de Desarrollo, acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen, por un lado, una obra que es fundamental para la Argentina, que es un puente que une la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco. Una segunda obra muy importante, que además tiene características binacionales, que es la de Salto Grande, que le amplía la capacidad instalada a la represa Salto Grande, pero además que nos permite, por otro lado, mejorar en términos de huella de carbono y en términos de aptitud ambiental la represa, con un financiamiento, un primer financiamiento, pero sobre la totalidad del proyecto, es el contrato y la aprobación, y un tercer financiamiento que de alguna manera nos garantiza el aumento de exportaciones en la economía del conocimiento, porque el Banco Interamericano de Desarrollo prefinancia las empresas exportadoras de economía del conocimiento. Esto tiene por objetivo central completar un cupo de 1.300 millones de dólares de aquí a fin de año de financiamiento adicional del Banco Mundial y del BID, que de alguna manera para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo. Más allá de lo que venía vigente de cartera con el Banco Interamericano de Desarrollo, que suma para todo el año 1.915 millones de dólares, y obviamente más allá de lo que en el día de mañana va a ser aprobado o va a ser tratado y esperamos aprobado en el borde del Fondo Monetario Internacional. Hecho este resumen, preguntas. Buenas tardes, Estefanía Pozo de C5N y Buenos Aires Herald. La consulta que le hago, ministro, es cuánto significa en términos netos de cada uno de los organismos estos desembolsos y si hay alguna especificidad para las pymes que quieran acceder a esto o es el mecanismo normal del Vice. No, el mecanismo es el mecanismo normal del Vice y el mecanismo del programa de promoción de exportaciones con aportes no reembolsables. Ya llevamos invertidos 19.000 millones de pesos. El objetivo es que los 13.000 millones de dólares que exportan las pymes en la Argentina crezcan, porque además las pymes son generadoras de más de 680.000 empleos en la Argentina y para nosotros es muy, muy importante que de alguna manera la exportación de ese empleo, que es exportación con valor agregado, siga creciendo en la Argentina. Respecto de cuánto incrementa adicionalmente, básicamente lo que hay es un incremento adicional de acá a fin de año de 1.310 millones de dólares que refuerzan el financiamiento para la Argentina. Buenas tardes, Leana Franco de La Nación Más y Ámbito Financiero. Mañana usted tiene hoy tiene una importante reunión con el Tesoro de los Estados Unidos y mañana con el Fondo Monetario Internacional. La pregunta específica es, ¿cuáles son los tópicos que piensa conversar con Cristalina Georgieva y si está confirmado que podrá haber el desembolso de 7.500 millones de dólares? Gracias. Bueno, aspiramos a que mañana haya tratamiento de directorio, obviamente. Estamos convencidos de que así va a ser y estamos convencidos de que en el día de mañana se va a aprobar la quinta y sexta revisión que nos va a permitir acceder a un desembolso para la Argentina de 7.500 millones de dólares. Respecto de las reuniones con Tesoro en el día de hoy y con la directora del fondo en el día de mañana, el objetivo en el caso del Tesoro es simplemente
revisar la relación bilateral en términos comerciales para los próximos 120 días y en el caso de la reunión con la directora gerente del fondo el día de mañana es para revisar todo el procedimiento de desembolsos, teniendo en cuenta que Argentina accedió al pago de sus obligaciones con el fondo con mecanismos que eliminaron al fondo como prestamista de última instancia en esa categoría, porque aparecieron operaciones de crédito con Qatar, con China y con la CAF, que de alguna manera suplieron y reemplazaron lo que era habitualmente los desembolsos de anticipo para cumplir con las obligaciones que tenía el fondo. De manera tal que hay que instrumentar ahora el cumplimiento de las obligaciones con Qatar, con China y con la CAF, pero también, además, definir cuánto se transfiere a la Argentina en dólares y en yuanes, sobre todo teniendo en cuenta que parte de los desembolsos Argentina los hizo en derecho de giro, pero parte de los desembolsos los hizo en yuanes. Sí. Si no apagan ese micrófono, no va a andar ningún otro. Ahora sí. En primer lugar, el proceso de acumulación de reservas va a seguir, no es una foto que se estaciona en el día de mañana o en una semana. Ustedes saben que en los últimos 21 días el Banco Central ha acumulado 1.700 millones de dólares de reservas, más allá de los desembolsos que ahora de alguna manera vienen a fortalecer esa situación. El objetivo es seguir acumulando reservas y tratando de recomponer en un año que es el tal vez más trágico en términos de economía para la Argentina por el impacto de la sequía. Hoy hacíamos la cuenta, es como si Estados Unidos hubiese perdido 805 mil millones de dólares de exportaciones, el impacto contra el Producto Bruto que tiene la sequía en la economía argentina, o como que Brasil hubiese perdido 95 mil millones de dólares de exportaciones, el impacto que tiene la sequía en la Argentina. Y de alguna manera eso generó un cambio de juego en la relación con el fondo, pero también entendemos que nos obliga a seguir trabajando en un proceso de cuidado de las reservas sin frenar la actividad, porque algunos creen que la forma de cristalizar las reservas es frenando la actividad de las empresas que necesitan insumos para importar, y nosotros entendemos que hay que mantener el equilibrio. Estaba Sergio Massa diciendo exactamente lo opuesto a lo que está sucediendo en la economía, porque las que está frenado son las importaciones. Exacto. No se está pudiendo sostener la actividad, más allá de algunos esfuerzos. Y la estadística un poco lo empieza a mostrar. El EMAE mañana, del Estimador Mensual de Actividad Económica, que va a dar a conocer el INDEC respecto a julio, probablemente, respecto a junio, perdón, probablemente ratifique lo que ya había marcado para el mes de mayo, que es esta tendencia contractiva que post-devaluación de este mes de agosto probablemente incluso se potencie. Lo que dijo Massa es que el gobierno pasó la gorra y que finalmente el Banco Interamericano de Desarrollo le presta algunos fondos adicionales, el Banco Mundial prefinancia exportaciones, sí, plata líquida fresca, poco y nada, porque en realidad está pensado para prefinanciar exportaciones de la economía del conocimiento o de las pymes, y confirma que le va a devolver la plata, los 1.000 millones de dólares que le prestó la CAF, el fondo catarí, que no sabemos ni cuánto prestó, ni a qué tasa, y China, que tampoco sabemos cuánto prestó, ni a qué tasa, para pagarle al fondo, que ahora cuando el fondo pague, terminará resultando casi un asiento contable, porque esa plata, como entra, se va. Exacto. Habló de 1.310 millones de dólares por parte del banco del BID. Y por otra parte, bueno, hizo referencia a la reunión que finalmente tendrá mañana, en donde él mismo dijo, esperemos apruebe el Fondo Monetario Internacional, y allí serán entonces el desembolso de los 7.500 millones de dólares. Dos datos del INDEC en el día de hoy. Uno, precios mayoristas, el otro, sí, internacional.